Buenas tardes, profesor. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. A ver. Ya son todos, creo. Bueno, ya, vamos a empezar. Rápidamente. Vamos a compartir la pantalla. Está. A ver, esto es todo lo que nos tocó hoy día. Ya, todo, nada más. Hoy día llorales. ¿Por qué? Porque el tema es cortito, pues. El tema es cortito. Cuando el tema es cortito, hay llorales. Bueno, tenemos aquí lo siguiente. Vamos a ver. Nos dice aquí, veo solamente acá 3, 6, 7, 8, 9, 10 alumnos nada más. Y ustedes son más. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué ha pasado, chicos? Ahí, en el registro de orales. Primero de secundaria. Activado. Registros de cámaras activado. Registro de asistencia activado. Así. Bueno, tenemos acá, no sé quién será. 26, 24. Vale, no lo conozco. ¿Alguien sabe quién es? ¿Alguien lo conoce? ¿Quién? A 24 o 26. Vamos a ver acá. Ya, rápidamente. Bueno, chicos. Tenemos aquí los principios de la geografía. La geografía como ciencia sigue una serie de principios. ¿Ya? Y estos principios son los siguientes, son 5. ¿Tienen diferentes nombres? Sí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Tienen diferentes nombres, ¿ya? Así que no te emociones, ¿ya? Porque sí, vas a encontrar, son bastantes, ¿sabes? ¿Ya? Y eso hace que el examen sea más exquisito, pues. ¿Ya? No sé, de repente nos jalamos un par de alumnos, pues. Puede ser, si no. ¿Es qué dicen? ¿No? Bueno, vamos a ver acá. Nos dice aquí, la geografía como ciencia
utiliza pasos, pasos científicos, pasos que gracias a ello la geografía es una ciencia. ¿Ya? Vemos aquí que hemos encontrado 5 pasos. Cada uno es un principio que debemos seguir. ¿Quién es 2624? Identifícate. Nombre, apellido. Yacori Viviana Robusto Moreo. ¿Yacori? 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 Viviana, es profesora, dice su apellido, More. Ah, More. ¿More? Sí, profesor, ahí dice More. Después de los números y JS, dice More. ¿Apellido paterno es More? ¿Ah? Identifícate, niña. Alumna, identifícate. ¿Apellido paterno? Creo que es Requejo. Es Rufasto. 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 ¿Qué nos han enseñado en el curso militar que siempre es por el avión paterno? A ver, ya. Profesor, creo que le escribió. Ahora, tenemos aquí que nos dice el primer principio. El principio de localización. Este principio, ¿no?, nos dice lo siguiente, ¿no? Todo hecho o fenómeno geográfico debe ser localizado. ¿Ya? Repito, todo hecho o fenómeno geográfico debe ser localizado. ¿Ya? Y una vez que se localiza este hecho o fenómeno geográfico, se tiene que especificar ¿dónde se ubica? ¿Cuál es su posición? ¿Hasta dónde se ha extendido? Bilbao, ¿sabe lo que es extender, no? Sí, profesor. Está perfecto, entonces todos lo saben, no hay problema ahí. Profesor, ¿esto va a venir en el examen mensual? Está bien. Es muy poco, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Pues? ¿Ya? El principio de locación nos dice, hay que localizar los fenómenos geográficos. Todo fenómeno geográfico debe ser localizado. Se debe conocer cuál es su posición exacta, dónde se ubica exactamente, qué tan extenso es, cuáles son sus límites. De eso nos habla el principio de localización. Dalila, ¿tu apellido? Ahora, este principio fue propuesto, ¿sí? Este principio fue propuesto por Federico Ratzel. Acuérdate bien, Federico Ratzel. También se le conoce con el nombre de principio de distribución. Acuérdate bien, en algunos libros lo vas a encontrar como principio de localización, el otro como distribución. ¿Ya? Ahora, luego, nos dice ahí, luego nos dice que el segundo principio, principio de causalidad, ¿ya? Principio de causalidad. Este principio nos dice, ¿ya? Este principio nos dice que se debe determinar cuáles son las causas de dicho fenómeno geográfico. Ustedes saben qué son las causas, ¿no? ¿Qué es lo que inicia el fenómeno? ¿Ya? Hay que determinar cuáles son las causas para así saber cuál es el efecto y las consecuencias de dicho fenómeno. Ahora, el principio de causalidad también se le conoce con el nombre de principio de explicación, porque nos explica, nos trata de explicar cuáles son las causas y las consecuencias de dicho fenómeno. Este principio fue propuesto por el padre de la geografía moderna, Alexander von Humboldt.
¿Ya? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Hay preguntas? Bueno, está todo claro, supongo. ¿Ya? Luego, tenemos acá el siguiente principio. El principio de relación o conexión. ¿Ya? Este principio nos dice que hay que comparar, hay que relacionar, hay que comparar los hechos o fenómenos geográficos. Ustedes ya saben que es un fenómeno geográfico, ya saben que es un hecho geográfico. Sí, María Claudia, algo urgente, supongo, ¿no? Profesor, usted ha dicho que tenía otro nombre la localización. Sí, aquí está, localización o distribución. Ya, aquí está, aquí en el mapa. Y ahora sí, el principio de relación o conexión nos dice que todo hecho fenómeno geográfico hay que relacionarlo, hay que compararlo. ¿Por qué lo vamos a relacionar y comparar? Nos dice que es importante, porque gracias a la comparación podemos obtener diferencias y similitudes. Entre, por ejemplo, supongamos que caiga un huaico en la costa, es muy diferente a un huaico en la sierra. ¿Por qué? En la sierra llueve más, por eso los huaicos son más grandes. En la costa no llueve mucho, por eso los huaicos, si hubiera, sería tan pequeño. Por eso este principio, el principio de relación, se encarga de eso, de relacionar y comparar los hechos o fenómenos geográficos para así obtener cuáles son sus diferencias y cuáles son sus similitudes. ¿Ya? Nos dice también que este principio, los fenómenos y hechos geográficos tienen múltiples conexiones. ¿Ya? Al principio de relación y conexión también se le conoce con el nombre de principio de comparación, o también se le conoce con el nombre de principio de universalización o análisis. Tiene varios nombres en ese principio, ¿ya? Luego tenemos el cuarto principio, el principio dinámico, pero también se le conoce con el nombre de principio de evolución, ¿ya? Este principio nos dice todo hecho fenómeno geográfico está en perpetua transformación. Cuando nos dice perpetua transformación, quiere decir que todos los hechos o fenómenos geográficos están evolucionando constantemente, ¿no? Dice que estos principios o hechos, gracias a que son sometidos a cambios constantes, como el cambio de temperatura, ¿no? Paran en constante evolución. Por eso no hay nada permanente. ¿Por qué? Porque los hechos o fenómenos están en constante evolución. Al igual que el principio de relación, que fue inventado por Jan Brunner, el principio de dinámico o de evolución también fue inventado por él. Fue propuesto. Sí, María Claudia, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu profesor, el otro nombre que tenía relación de conexión. Pero María Claudia, aquí está en el mapa. Está en el mapa. Hay que estar atenta, María Claudia. Los nombres están arriba. Aquí, dice de comparación. Aquí, o hasta aquí. Está aquí. Está aquí arriba. Está aquí arriba. Este no tiene. Este solamente tiene dos. Dinámico o evolución. Luego, nos vamos aquí. Principio de descripción, pero también se le conoce con el nombre de generalización. Este principio fue inventado por Pablo Vidal de Labrache y nos dice que hay que describir las características o algún elemento del fenómeno o hecho geográfico, ¿no? Para Pablo Vidal de Labrache, es esencial la observación primordial, ¿ya?
para describir. Tú no puedes describir a alguien si no lo observas bien, ¿no? Ahora sí. ¿Hay alguna pregunta, chicos, para empezar? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo es? Hasta ahorita Monja no ha venido. Pero creo que tiene justificación. Cervantes, Joel. Joel no está aquí tampoco. Profe, estoy aquí, presente, profe. Ya. A ver. ¿Hay preguntas, chicos, para continuar? ¿Trujillo y Amelie está aquí? No, no ha venido. Profesor. ¿Sí? ¿Qué es lo que quería buscar en la actividad dinámica o evolución? Son las evoluciones del desastre natural, ¿no? ¿Cómo evolucionaba? Ya está mala, Clau. No estaba atenta. Pero, profesor, usted quiere que pregunte. Yo, cuando hago una pregunta, hablo de una pregunta. Porque son varios. Tus compañeritos están ahí intimidando ahí con sus preguntas. Todos ya no quieren preguntar. Ah, no, ¿para qué voy a preguntar? Si para qué me están preguntando para saber todo. Entonces dicen, no quieren preguntar, pues. Si no, Cervantes estaría preguntando. Mira cómo está que se come el lapicero de los nervios. Por no preguntar, ¿no? Ahí está. Va a cenar. Yo no quiero eso. Yo quiero que todos pregunten. No solamente uno, nada más. A ver. Vamos a inventar la regla de una pregunta por clase. Para que todos ahí participen. Si no, ¿yo qué hago? Yo okay, voy a poner a todos cero y a María Claudia le pondré AD. ¿Eso es lo que quieren? Dígame nomás, ¿ah? A ver, ya. Vamos a empezar con los orales. Llegó la hora. A ver. Bueno, a ver. Rápidamente. ¿Dónde está la ruleta preguntona? Aquí está, vamos a abrirla rápidamente. Primero, secundaria. ¿Está? Ahí. Ahora sí, empezamos. Estamos en el minuto 18. Tenemos acá tiempo de sobra para que todos salgan. A ver. A ver, de la Cruz, Mariori. A ver. A ver, yo quiero que me enfoque en su cámara porque yo le bajo sus puntos, ¿ah? Estoy avisando. Me la creo, solamente le veo la cabeza, pero no le veo qué está viendo. Ahí está, ahí te quiero ver. Ahí. Piero Lárico, no lo veo. No está en clase. No, porque su fondo está vacío. Daniela igual, no la veo. No sé quién será Brittany. Mario siempre me muestra su tortuga. Y Hanna, bueno. Estará aquí, no sé. Solamente está aquí. Yo voy a esperar. Voy a ver el video en YouTube y voy a hacer. Ah, ya, esta luna no estuvo sin cámara. Allá. Y cuando el papá venga a reclamarme, profesor, ¿por qué tiene mal? ¿Por ti? ¿Tu cámara? Pero mi hija dice que tuvo cámara. Mi hijo dijo que tuvo cámara. Señor, vea el video. Mamá, busque ahí usted. Vea el video. Yo no le voy a enseñar. ¿No? O sea, el papá se va a quejar conmigo porque tiene su derecho, ¿no? Está su derecho de reclamar. Pero luego va a tener que yo le enseñe el video, el momento exacto. No, pues eso ya es. Ya bien. Fresco, ¿ah? ¿Eh? Aquí si el papá reclama, tiene que venirme con las evidencias. Mi hija estuvo toda la hora con su cámara prendida, sí. ¿Ya? Ahora sí, vamos ahí. Vamos con el primero. Mira, Maracruz está mirando abajo. ¿Qué estará mirando? Seguramente ya notó todo ya. Por eso es para ir preguntando. No, es que, profesor, es que yo estoy viendo, estoy... Es que la cámara las tengo acá al costado. Ya usted la tengo acá. Entonces mi cámara está aquí y las otras usted las tengo por acá al costado. Entonces por eso veo a veces no por sea, allá. No sé, ya me pusiste la duda, María Claudia. ¿Ya? Pero profesor, entonces voy a ver a la cámara, profesor. Entonces. Yo sé que estás anotando algo. Yo sí soy bien desconfiado. Yo siempre lo he dicho desde el cliente.
Pregúntale a cualquiera chico de secundaria. De... Es que, profesor, estoy ordenando por ahí mis hojas. Ya sé por qué siempre me toca de última. Entonces ya estoy prediciendo mi futuro, profesor. Ah, okay. ¿Te gusta predecir el futuro? Cuidado, me la creo ya. Cuidadito. Ahora sí. Okay. Seguimos ahí. A ver, de la Cruz, llegó tu momento de gloria. ¿Estás aquí, de la Cruz? De la Cruz, Mariori. Mariori, a la una. Mariori, a las dos. Mariori, a las tres. ¿Ya ves? No está Mariori. No está. Está con su cámara ahí. Me muestra su tortuga, pero no está, pues. ¿Ya ves cómo me engañan? ¿Ya ves? ¿Qué puedo decir yo? ¿Ah? Yo ya le llamé y fueron tres avisos, ¿ah? Luego que no me venga a reclamar. Cervantes, Cristian Cervantes. A ver, Cristian. ¿Dónde estás? Sí, profe. A ver, Cristian. Vamos a ver qué tal. Tenemos acá la siguiente pregunta para ti. A ver, ¿por qué no son como Cristian? Cristian sí se deja ver todo. Él no tiene vergüenza de nada. Él no dice, no, voy a ver, que me vean solamente la cabeza. No. ¿Ya? Punto sexto para Cristian. Y para todos aquellos que se dejan ver todo su cuerpo. Está ahí. Ya. Vamos a ver. Cristian. ¿De qué trata el principio de localización? A ver, ¿de qué trata el principio de localización? A ver, Cristian, a la una. ¿De la distribución? Dije localización. Cristian, a las dos. Cristian, a las tres. Este principio nos dice que hay que localizar, su mismo nombre lo dice, hay que localizar los hechos o fenómenos geográficos. ¿Para qué? Para poder ver qué tan grande es, qué tan extenso, cuáles son sus límites. Ya, ahora sí. Cristian, ¿no? Cristian, sí. Observando. Así. Seguimos ahí. Daniela Huanca. No ha venido Daniela, no está. No está. Pasamos a la siguiente. Uy, Daniela ya está. Daniela ya está, ya salió Daniela Huanca, ¿no? Profesor, acá estoy. Ya, entonces, ¿por qué cuando yo lo llamo no contesta? Está sospechoso, ¿ah? A ver, ¿dónde está Daniela? Ah, ya, Daniela. Ya. Siguiente pregunta, Daniela. A ver. No tienes tu cámara prendida, dudaré, pero de repente ya lo tienes ahí. A ver. ¿Con qué otro nombre se le conoce al principio de descripción? A ver, Daniela Huanca. Daniela Huanca, la una. ¿Cómo dijo? ¿De descripción? ¿Qué otro nombre se le conoce al principio de descripción? Daniela Huanca, las dos. Observar. No me acuerdo. Descripción, o también se le conoce como generalización. Ya, Daniela Huanca, los nervios, Daniela. No dejes que te coman los nervios. No. Cuando veas mi examen, cuando veas las 40 preguntas que voy a poner, ¿ah? ¿Por qué? Porque si tú consultas, yo bautizo a los chicos de primero con 40 preguntas en los mensuales, ¿ah? ¿Por qué? Porque el examen dura 40 minutos, pues, y si obviamente el examen dura 40 minutos y es un minuto por pregunta, es obvio que son 40 preguntas. ¿Por qué crees tú que en todas las prácticas te he estado tomando 10 preguntas. ¿Por qué? Porque luego yo junto todas las preguntas, ¿ya? Y las coloco en los exámenes mensuales. Así de fácil, ¿ya? Así que estudiar bien. Semana Santa no es para divertirse, es para repasar duro. Porque el día lunes empiezan los exámenes mensuales. Profesor, ¿van a hacer 40 preguntas? Porque está
Tienes 40 minutos. ¿Qué vas a hacer en 40 minutos? A ver. Pero, profesor. Ahora, pregunta a todos los alumnos de secundaria, desde segundo hasta los que han salido. ¿Ya? El profesor Padeo siempre les pone el primer examen, les pone 40. Y después de eso, les pone 10. 2 minutos por cada pregunta, profesor. Es que así lo bautizo, María Claudia. Y ahora sí. Yacori. Yacori, llegó la hora, Yacori. Yacori, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ya, Yacori, llegó la hora. ¿Dónde está Yacori? Yacori es este. ¿Está aquí? ¿Dónde la veo? ¿Quién es? Es 2624, More. No, ok, 2624, a ver. More, ahí dice More. 2624 More. ¿Quién creó el principio de causalidad? ¿Quién creó el principio de causalidad? A ver, Yacori. No, diré 2624. A ver, 2624 a la 1. 2624 a la 2. 2624 a la 3. A ver, 2624, dime, ¿cuál es la respuesta? ¿No? Alexander von Humboldt, ya, acuérdate bien, el padre de la geografía moderna. Él fue quien propuso el principio de causalidad. Ya, a ver. ¿Quién era? ¿2624? Apellido, More, ¿no? Rufasto. Seguimos ahí. A ver, te voy a sacar lo siguiente. A ver. A ver, tenemos aquí. Ya está. Cárdenas, Duleiti. A ver, Cárdenas, ¿dónde estás? Aquí. Allá. Cárdenas, Duleiti, ¿no? Cárdenas, Duleiti es Dalila del Rosario. Sí. Ah, ya, bueno. Esos nombres que se pronuncian. Ya está. A ver. ¿Quién propuso el principio de localización? ¿Quién propuso el principio de localización? A ver. Federico Raxel. ¿Ah? Federico Raxel. Exactamente, Federico Raxel. Y era hora ya. Tarde, ¿no? Y era hora ya, el primero. Así empezamos, ya está. Estamos con buen paso. Ahora sí, ahora se viene todo lo bueno. A ver. Seguimos. A ver. A ver. Brittany. A ver, Brittany. ¿Dónde está Brittany? Aquí estoy. Ah, Brittany no tiene cámara. A ver, Brittany. ¿Quién propuso el principio de descripción? ¿Quién propuso el principio de descripción? A ver, Brittany. Brittany a la 1. Brittany a las 2. Brittany a las 3. ¿Ya? Pablo Vidal de la Brache. ¿Ya? Acuérdate bien. Pablo Vidal de la Brache fue quien propuso el principio. ¿Ya, Brittany? ¿Dónde está Brittany? No está. ¿Tu apellido cuál era? ¿Cuál era tu apellido? A ver. María Claudia. A ver, María Claudia. A ver. ¿En qué consiste el principio de conexión? ¿En qué consiste? Es de comparar los desastres naturales. ¿Ya? ¿Qué más? Estás a medias. Obtener diferencias y similitudes. A ver, acabo de ver que acabas de perder tu cámara. ¿Ah? Acabo de ver que te acabas de perder tu cámara, Cleo.
Clarito, allá. Ah, mi cámara es, profesor, mi cámara está aquí y su pantalla está por acá, para el otro lado. Entonces, yo no entiendo a dónde mirar, porque si miro acá, yo no sé. No, tú tienes que mirar la cámara. A ver. ¿No lo mira usted? Ya, dime, ¿qué consiste el principio de conexión? Vamos. ¿De qué? De relación de conexión, ¿no? Sí. Es de relacionar o comparar, profesor. Ya, similitudes y diferencias, ¿alguien ahí? Ah, exactamente, ya. Ahí está. Y... A ver, seguimos ahí. Espera. Cámara. A ver. Cristian Cerván. Ya salió Cristian, así que no sé por qué. Vamos a eliminar a Cristian. Seguimos acá. Calderón Sandro. Calderón Sandro. Llegó tu momento. A ver. Calderón. ¿En qué consiste el principio de descripción? ¿En qué consiste el principio de descripción? A ver, Calderón a la una. Calderón a las dos. Calderón a las tres. A ver, Calderón, tu respuesta. ¿Ya? Dice, hay que describir las características, los elementos de todo hecho, fenómeno geográfico. Y para este principio es esencial la observación. ¿Ya, Calderón? Ok, perfecto. No te preocupes, siempre hay otra oportunidad. Qué raro. A ver. A ver. Thiago Bislao. Thiago Bislao, ¿está aquí? ¿Dónde estás? No ha venido. No ha venido Bislao. F de falta. A ver. Seguimos ahí. Monza Kaori. Está aquí Monza Kaori. Monza Kaori. A ver. No está. Ah, no. Kaori tiene justificación. Tiene justificación. Monza Kaori. Tiene justificación. Justificación. A ver. Seguimos. A ver. Antoine. A ver, Antoine. Antoine. ¿Cuántos son los principios geográficos? ¿Cuántos son los principios geográficos, Antoine? Antoine a la una. Antoine a las dos. Y Antoine a las tres. Son cinco. Son cinco los principios. Ya no son ni dos, ni tres, ni cuatro. Son cinco los principios. Ya, Antoine, que te quede bien clarito. Esa pregunta no la voy a poner en el examen. No, no, no. Es muy peligrosa esa pregunta. ¿Ya? Seguimos a ver. Bueno, María Claudia, no sé por qué sigue aquí, ¿eh? No, estamos mal. María Claudia ya pasó. La ruleta queda otra oportunidad. ¿Qué? O sea, la boleta ahora te quiere. No puede ser, pues, boleta. Debe ser, profesor. La boleta tiene que chambear porque si no la despido, ¿eh? A ver, Ventosilla Chipana. Ventosilla. ¿Dónde está Ventosilla?
No está bien posible. Alto. A ver. Ya, bueno. No me digas que está aquí, ¿ah? ¿Cinco? A ver. Seguimos ahí. A ver. Calderón Sandro. Ah, no, ya salió Sandro, ya. A ver. Daniela Huanca. Sí, profesor, aquí estoy. Sí, ya saliste, Daniela. ¿Cómo? ¿Ya saliste, Daniela Huanca? No, profesor, no salí. ¿Ha salido? Bueno, entonces ya, bueno. Vamos se había salido. Ay, esta boleta creo que está, no sé, no. A ver, ya. ¿En qué consiste el principio de causalidad? ¿En qué consiste el principio de causalidad? En determinar las causas. ¿Qué más? Ay. A ver, a la profesor. A las dos. Efectos. Efectos y... A las tres. Sí, está bien, ya. Hay que determinar las causas, efectos y consecuencias. Ya, bueno. A ver. Matos, ¿dónde estás, Matos? Ana Matos, ¿dónde estás? Aquí estoy. Para que digas que no te he olvidado. Pero no sé, la boleta creo que no te quería. A ver, ya, a ver, Hanna. A ver, ¿quién propuso el principio de causalidad? ¿Qué profesor? No le escucho bien, es que acá cerca están haciendo bulla. ¿Quién propuso el principio de causalidad? ¿Quién propuso el principio de causalidad? A ver, Matos a la una. Matos a las dos. Y Matos a las tres. A ver. Alexander von Humboldt, padre de la geografía moderna. Ya está. Bueno, ¿alguien más que no le haya tomado? A ver. Trujillo, ¿no? Mi profesor. ¿Dónde está Trujillo? Guadalupe Trujillo. No está Guadalupe. Qué mala. O sea. Bueno. Bueno, joder. Profesor, falta María. ¿María qué? María Claudia. Vaya, pues, María Claudia. Ya le tomé. Sí, profesor, sí me falta. Sí, profesor, falta María. Ya le tomé a María Claudia. ¿Por qué no, profesor? Qué mala, mira, un montón, a ver. Bueno, solamente pasarán María Claudia, Cárdenas, Daniela Huanca. Bueno, Monja tiene justificación, así que no puede hacer nada, ¿no? Ya han faltado todos alumnos, ¿no? Tienen que prepararse bien, alumno, de verdad, bien, porque ya saben que la tradición, pregúntale a tu compañero, segundo la tradición, siempre el primer mes. Examen de 40 preguntas, así que prepárense bien. Ya. Lo bueno es que los orales le van a ayudar. Eso es lo bueno. Los orales lo van a ayudar, bueno. Las tareas también, ¿no? Profesor, ¿en serio son 40 preguntas? ¿No nos estará asustando? Pregúntale a los chicos de segundo. Y a los chicos de... Profesor, no sea malo. No. Ustedes dos minutitos cada pregunta. Al menos 4 minutos. Dos minutitos. Yo estoy feliz con 2 minutitos por cada pregunta. Ustedes saben que en primaria ponía 8 preguntas, 10 preguntas. Bueno, ya son pequeñitos. Pero... Adiós, profe. Queda menos de un minuto. Profesor, cambie su opinión, profesor.